más alto. ¿Su hermano? ¡Oh, hermano! Oh, hermano, tendrías de haberme hecho caso. Siempre has sido un egoísta y un insensato. Hasta madre lo decía. No culpes al aventurero. El canto de sangre es tan seductor que hasta los dioses tienta. ¿A dónde voy ahora sin mi hermano como guía? ¿Qué voy a hacer? ¡Perdida! ¡Estoy perdida! Recuerda a tu hermano y todo lo que fue. Vuelve a casa y cuenta su historia para que crezca su legado. Solo somos palabras y canciones. Aprenderé a usar el arco. Me sonreirá desde las alturas y se sentirá orgulloso de mí. Hasta aquí. Gracias. De nada. Una cazadora inigualable. Como tú, hermano. Espera y verás. Joder. Una flecha en un ojo a ese alce. Vale, vamos a hacer el tesoro este. Necesitaría aunque sea un arco. Para... Porque habrá cosas que tenga que romper por cojones con el arco. De los campamentos. Tal vez averigüe dónde se esconde Gorm, o puede que encuentre recursos. Los guardias están alerta. Wow. Pollas. Toma.
Ya falta menos. Así mancha menos. Vale, bonito atalaya. Pero Finlandia no tiene tantas cosas, así que... He escuchado un ruido raro. Oh, eso es lo que he escuchado.
Este lugar está muy vigilado. Necesito ver con tus ojos, amiga. ¿Qué? ¡Aún vas a morir! El sigilo no entraba en la ecuación en ningún momento. Me van a dar un montón de info. Porque no voy a ir a por él hasta que tenga todo. Préstame tus ojos. Gorm está por aquí. Ha llegado su hora. Ahora vamos a ese. ¿Es un puma? Sí. Dame flechas, aunque bueno.
aquí, Borondón de Clonfert. Siervo de nuestro señor, grabo en efecto mi última inscripción ante su sagrada fuente de luz. Mi camino termina aquí. 2 años y parte de un tercero he seguido la voz de mi señor en mi interior hasta llegar a este lugar, donde recibo su palabra. He visto la puerta con sus marcas antiguas. He oído la voz de su ángel llamándome mi amor. Mas la puerta no se abre. Todavía me habla con dulzura y me tortura. Pero el camino sigue cerrado. ¿Qué haré a partir de ahora? Es una incógnita. Vale, ahí está. Siento una fuerza extraña aquí. Oh, de izquierda a derecha. Está todo lo suficiente cerca como para se señalice automáticamente todo, con lo cual...